Manitos, ¿cómo están? Voy a tratar de abrir los videos con gallos, ¿no? Más alegre. He estado viendo algunos videos y cuando llego bien desvelado, llego. Manitos. Hoy sí dormí bien. Después del video del Caribe de cómo enfrías el estaño. Manitos, les voy a enseñar un video. Relativamente es una pulida y este es un blog de lo que hacemos en el taller. Y van a ver 1000 videos de cómo pulimos y muchos muy repetitivos. Pero la esencia no es hacer la pulida, la esencia es mostrar lo que vemos cada vez que llega un carro. O sea, en este caso, les voy a enseñar. Porque no, recuerden que no todos los carros son iguales, todos traen un daño diferente. Exactamente, o sea, tenemos un carro relativamente nuevo, es un seminuevo, tiene 6, 7 meses de uso. Sin embargo, ya tenemos daño por lluvia ácida, ya hemos hablado de eso. Estamos viendo lluvia ácida aquí. Vamos a usar yo creo que un Van Drop o algo similar para remover. No viene tan penetrado, no creo usar ácido aquí. Aquí sí se ve bien grave, miren, la lluvia ácida. ¿Ya vieron? Pero lo que venía el cliente y dije, pues es un seminuevo, pues te doy un paquete ultra básico. Lo que estamos viendo es el brillo de estas puertas. Ya está satinado. ¿Cómo puede un carro de 6 meses, 7 meses de estar en la calle estar satinado? O sea, claramente algo está mal en la pintura. Y yo creo que puede ser que no se pulieron las piezas ya en línea de producción. Viene con una cáscara de naranja bastante pronunciada. Quiere decir que estos carros se pintaron y hasta ahí quedó. No tiene el brillo como uno esperaría extremo. Entonces, vamos a revertir. Vamos a hacer paso de corte, dos sesiones de corte. Ligeras, obvio, por el grosor del transparente. No queremos acabarnos el transparente. Pero sí tratar de sellar esas puertas para que quede el brillo lo más nítido y bello posible. Y también vamos a hacer continuidad de la llanta. Eso se los voy a enseñar. Está muy padre lo que tenemos pensado hacer. En esta parte, primero lo llamamos nosotros el pre-wash, que es quitar el polvo, quitar toda la suciedad. Ahí, como pueden observar, hay hasta esos de pájaro. En lo personal recomiendo ampliamente que se retire antes de cualquier cosa, va saliendo y ves de una vez. Entonces ya vamos a utilizar lo que es un APC, de hecho este me parece que es de Tallador López, y muy bueno para retirar. Ustedes pueden utilizar un APC general, ahí está el de Meguiar's, que en lo personal es el que más me gusta de todos, pero es muy caro. Y hagan un rociado del APC y van limpiando con una brocha de tallado y se puede remover muy bien todos los moscos. Esta lección la aprendimos muchísimo gracias a que la camioneta Ram que vino, la enorme, híjole, no salía pero nada. Y compramos hasta un producto muy especial, pero esta es la forma que yo considero que es la más eficaz. Que es pues ir cepillando y aflojando. Obvio, utilicen estos que son cerdas plásticas más suaves. El de jabalí yo lo utilizo más para la parte de rines. Abraham lo usa para limpiar cristales, eso también ayuda. Este es el producto que les decía que muy caro, 300 pesos para remover, casi le echas media botella y no me agrada cómo limpia. En la parte de los rines, como lo habíamos explicado en el video del Mercedes, vamos a rociar otra vez nuestra mezcla de APC y vamos a dejar actuar las gomas. Es bien importante que ustedes hagan retirado
de tierra producto, luego ya que esté un poco más seco utilizan el APC, lo dejan reposar, vuelven a rozar si es necesario. Y y me gusta, aparte de todo esto, utilizar un cepillo de tallado. Fíjense, aquí estamos viendo lo que son las heces de pájaro. Limpia muy bien. Ahorita el cepillo de tallado está removiendo toda la mugre, todas las grasas, siliconas, solventes, ceras, todo tipo de abrillantador o cualquier suciedad que agarre la llanta, lo va a recoger. Me gusta mucho cómo trabaja este producto. En general, digo, yo le recomiendo pues, los que yo compro, ¿no? Pero pueden utilizar otras marcas, todas son buenas. ¿Qué? Nomás, antes de usarlos, utilicen... No, ya nomás le tallas. Son agresivos, presumen de limpiar más, pero tengan cuidado. Ahora, el área de limpiado, chequen cómo quita toda esta mugre tan pegada, tan deterioradas, pobres llantas. Y en general las llantas están nuevas, pero están muy castigadas por la contaminación. Ahorita hay mucha resequedad en el ambiente. Después de esto va a quedar increíblemente limpio. Entonces vamos a darle y de una vez aplicamos lo que es este champú. Estamos utilizando una mezcla un poco alcalina para que quite todas las ceras, grasas, solventes, todo lo que esté interfiriendo para nuestro acabado, que es lo que buscamos, la perfección. Un poquito de descontaminado de superficies, utilicen un pad. Esta toalla la compró un amigo, compró aquí productos de que tenemos aquí a la venta y me la regaló, o sea, muy, muy agradecidos porque es un buen producto. Gracias, amigo Payne. Te compran el producto y te lo regalan. Eso está padre. Y nos ayuda muchísimo a la descontaminación. Chequen, amigos, la parte de quitar los mosquitos con el APC nos funcionó genial. Es un gran secreto que compartimos con ustedes. A veces todos esos truquillos los dan en los cursos de detallado. Ahórrense esa lana, vean los videos. Ahí normalmente vamos a decir lo que hacemos. Pero bueno, teníamos aquí un excremento de pájaro. Si se fijan, hay marcas de suciedad y acidez. Qué bueno que el cliente vino a tiempo. Bien, bien, bien. Porque esto se va a grabar a la larga, ¿no? O sea, va a tener problemas de acidez. Entonces, esto vamos a corregir. Vamos a darle, se va a poner bueno. Chicos, amigos, limpieza con Bandrop. Como les había dicho, guante de látex. Esta técnica también se ven en los cursos. Diego, conocimientos para compartir. No le querés matar a los que dan cursos, pero es que si he ido a unos y dices, no manches, cobras por hora de enseñar esto. O sea, fíjense, hermanitos, tenemos también, no salió en el video que hice de la vez pasada, esto también es una opción viable. Pueden hacer la misma técnica, tirar unas gotas. Y el componente es casi lo mismo, o sea, realmente no están descubriendo el hilo negro. Los productos simplemente mejoran fórmulas, ¿no? Entonces, Todo esto ya son productos conocidos en el mercado. Chemical Guys es muy bueno, me gusta mucho, pero es como si fuera la línea amateur, o sea, o entusiasta, no amateur, entusiastas. Buen desempeño. Y pero si no llega al grado premium.
que otros productos nacionales sí lo tienen. Digo, está bien que sean mexicanos, pero me agrada cómo desempeñan. Vamos a darle y ahorita les enseño cómo queda. Chequen, manito, estamos en la fase de corrección. Bueno, primero les enseño el cristal trabajado y semi-trabajado. O sea, esto es el resultado de cómo se ve la lluvia ácida sin retirar. O sea, esto ya está tratado, pero no hemos retirado. Por eso, esto es lo que sale. Normalmente, luego salen los trapos, déjenme ver, con una tipo mielecita. Ah, pues aquí van tres dedos y se talla, y es lo que sale de la superficie. Y ahora, a diferencia de otros capítulos que hemos hecho, aprendimos la lección, pulimos, retiramos, porque después se endurece. Y sí, yo sé que hay muchos cuates que hacen esa técnica de que pulen, limpian, y ahí se la llevan. Cuando ponen sellador es un trabajo limpio, pero a veces uno por la prisa anda puliendo todas las piezas y al final dicen, ching, mejor lo lavo, porque ya se endureció, ¿no? Entonces ahorita ya van dos fases de corte. Chequen, ya se ve Abraham ahí en el reflejo. Y creo que la combinación de Sonax está generando un buen desempeño. O sea, estamos regresando nitidez. Ahí se ve Abraham. Y esto es lo que estamos buscando. Que esta no la hemos hecho. Tiene cascarilla de naranja. Chequen, a ver si me puedo enfocar la mano. Ahí atrás se ve la cáscara de naranja en el mueble blanco. Entonces la estamos cristalizando un poquito más. Entonces, es lo que estamos haciendo. Vamos a utilizar una MT con un pad. Me parece que es Meguiar's también, y Sonax, el famoso Cutmax, la vieja confiable. Bueno, no tan barato, pero muy bueno. Entonces, vamos a seguir con esto. Se está poniendo cada vez más interesante este proyecto. Chequen, manitos, excelente brillo. Será, ya se cansó. 5 estrellas. Chequen, esto es lo que no me está gustando ahorita de los carros de Mazda. Chequen, ya está el brillo nítido. Pero si alcanzan a ver, chequen, por ejemplo, aquí el Chemical Guys. Pero déjenlo, pongo aquí enfrente. Chequen cómo tiene el texturizado. No sé, híjoles, me gustaría pensar que repintaron el toldo. Porque no sé si lo alcancen a ver. Voy a tratar de enfocar todo lo que se pueda. Ya vieron que hay como unas ligeras agujitas. A ver si enfoco mi mano. Ya vieron las agujitas que salieron. O sea, ustedes vean esta zona. Chequen las agujitas que tiene. Eso pasa cuando son hervidos de pintura. Y dos, cuando ya se va a desprender el transparente. Entonces, no sé si este sea uno de los casos. O puede ser que hayan repintado. O sea, esto, dices, puede hervir o ya se está desprendiendo el transparente prematuramente. Pero el wrap, el texturizado aquí, creo que repintaron el toldo. Entonces, digo, uno no quiere ser chismoso, pero a esto se ahorilla. Aquí en Ventaneando andamos viendo ese tema. Son casos de la vida real. Exacto, digo, voy a hablar con el cliente, decirle, digo, ya no puedo hacer nada, simplemente recibió el coche, ya tiene rato que lo recibió, pero decirle, está raro, si es así, el transparente está dañado. Sí, pero este punto de acá me dice que pudo haber sido repintado. Entonces, son cositas que pasan, lo que callamos los detailers. casos de la vida real de un detailer, pero está generando buen brillo este carrito. Miren qué bonito se está viendo, manitos. Ya estamos en la fase final de este proyecto. Vamos a utilizar Meguiar's G36516, muy bonito sellador a base de aceite. Simplemente nosotros damos una superficie
mojada y hacemos lo que es el sellado en baja revolución. A veces usamos 15 o 25 revoluciones, simplemente buscando hacer el entrelazado de las moneditas que nos gusta aplicar. Lo pueden aplicar con una microfibra o con un pad aplicador. Nosotros lo aplicamos a base de un pad especial de acabado, de sellado. Y esto es lo que queremos, ¿no? Cubrir. Ahorita vamos a retirar con una microfibra, vamos a dejarlo curar unas 40 minutos y vemos qué tal el resultado de este gran carro. Manitos, hemos terminado. Les voy a enseñar cómo quedó. Manitos. Los mananitos. No, sí limpiamos bien. De adentro venía bien sucio. Aspiramos, metimos las 5 caballos, 6 caballos de fuerza en los aspiradores. Bien poderosa. Y quedó increíble. La cajuela venía, pero no. Qué bárbaro. Se ve que hubo fiesta y llevaron muchos artículos. Quedó limpia. No pagaron estética interior, o sea, realmente no fue tanto el detalle, sino la presentación de entregar el trabajo bien y limpio. Como vieron, la corrección quedó bastante buena. Fue algo bien. No vendimos el paquete más alto que tenemos, ni nada. Fue un paquete de en medio, algo de mantenimiento, pero con un poquito de corrección. Vimos que la pintura ya está comprometida con lluvia ácida, las heces de pájaro ya quemaron muchísimo el transparente, cristales quedaron casi al 100%, yo creo que un 95%, y en general le dimos una buena levantada al carro, pero sí, este coche está delicadito de la pintura, entonces vamos a hacer la observación al cliente que venga cada 6 meses por un paquete de los básicos para protegerlo, y estos paquetes los deje en 1 o 2 años que se tenga que hacer algo de corrección. Entonces, bueno, si llegaron hasta esta parte del video, muchas gracias, suscríbanse, denle like y compartan con sus amigos. Y la frase matona, manito, ¿cuál de todas? Nos vemos. Nos vemos en el próximo proyecto que ya está en puerta. Bye. Puta, hágalo bien, no lo hagas. Bye. Ha ha ha.